Hola, ¿qué tal? Soy el enfermo y en este video te voy a mostrar las herramientas que necesitas para cortar miniaturas de plástico y metal. Para hacer tus miniaturas, ya sean de plástico o de metal, el primer paso es recortarlas. Puede ser que las tengas en spruce, como estas, o miniaturas de metal, que vienen en menos piezas, pero todas tienen ciertos elementos que tienes que recortarles para poder ensamblarlas. Las herramientas que vas a utilizar para esto son principalmente las pinzas de corte. Estas, como puedes ver, hay distintas variedades, hay distintas marcas y obviamente pues también van a variar en la calidad. Las primeras entonces son estas pinzas que se les llama pinzas de corte diagonal. Las puedes conseguir en cualquier tienda de herramientas, son bastante comunes y el precio oscila entre los 60 a 70 pesos dependiendo dónde las compres. Hay de muchas marcas, pero como puedes ver, estas no son tan finas como otras, entonces no te pueden permitir llegar a hacer ciertos cortes en áreas donde pues el espacio es limitado, pero te pueden servir para otras cosas. Estas son pinzas de electricista o flush cutters, le llaman también. Como puedes ver, la cabeza es mucho más fina, tiene mucho más punta y sobre todo son planas en la parte de abajo. Esto te permite tener un corte mucho más cercano a la pieza, con lo cual pues, puedes obtener mejores resultados. Estas, lo mismo las encuentras en ciertas tiendas especializadas de herramientas, de material eléctrico y cosas por el estilo, y su costo es pues, también bastante accesible. Después tenemos unas un poco más especializadas para hobby. En este caso, esta marca Shuron tiene tanto para electricista, pero tiene algunas dedicadas especialmente al hobby. Esta es de un poco más calidad que esta otra, tiene un filo un poco mejor. De hecho, esta es mi favorita, me ha durado mucho tiempo. Y si te fijas, la parte plana tiene un poco de mejor acabado, tiene buena punta y demás. Y por supuesto también puedes conseguir las de especializadas en tiendas de hobby o modelismo. En este caso aquí tengo las de la marca Citadel, que pues son muy bonitas, tienen mucha calidad. La base en comparación con las otras es completamente plana. Lo mismo, tienen una buena punta para realizar el corte. Sin embargo, estas solitas cuestan más que todas estas juntas. Entonces las herramientas también puedes conseguirlas de la marca de Army Painter, de Tamiya, hay muchas otras. Digo, y el precio oscila dependiendo de la marca. Generalmente las de modelismo pues son de mucho mayor calidad. Para realizar el corte es un proceso bastante fácil. Tú simplemente agarras tu matriz y agarras la pinza por el lado plano y tienes que encontrar los puntos donde se une la pieza a la matriz. En este caso, fíjate cómo hay ciertos puntos que tienen un lado diagonal y un lado recto. Va a ser más fácil utilizar precisamente este lado diagonal, que se adapta a la forma de las pinzas. Así que únicamente tienes que acercar la pinza lo más posible al punto de unión, presionar y listo. Buscar el punto de unión del lado diagonal donde se adapte a la punta y siempre acomodándote para poder realizar el corte. Hay casos donde, como te decía, por ejemplo, unas pinzas muy anchas no te adaptan a cortar ciertas piezas, ya que pues, puedes llevarte parte de la miniatura. Resulta un poco incómodo realizar el corte, ¿no? Porque hay distintas partes. Entonces, lo que puedo hacer aquí es utilizar las pinzas que son un poco más toscas para hacer cortes alejados. Y después, con las pinzas más delicadas, ya sin el resto del sprue, es mucho más fácil buscar los cortes. No te preocupes en casos como este, donde puedes ver ahí un sobrante del corte, que precisamente ese lo vamos a limpiar en el siguiente proceso. Otra herramienta que vas a utilizar para tu proceso de corte es la cuchilla o hobby knife. Cuchilla de artista, bisturí, o exacto, también la llaman, aunque exacto propiamente no es la cuchilla, sino la marca. Pero bien, ¿esta para qué te va a servir? Esta te sirve principalmente para limpiar los cortes en puntos donde la pinza no fue muy precisa. Entonces tú puedes tomar la cuchilla siempre con mucho cuidado y raspar para obtener
un corte más limpio y sobre todo esto es para que no te afecte al momento de empezar a ensamblar. Esta no es la única forma que vamos a tener para limpiar nuestros cortes. Veremos en otro video el proceso que implica utilizar otro tipo de herramientas. Pero principalmente te va a servir para cuando retiras excedentes de los cortes. Las navajas vas a encontrar de distintas marcas, variedades y demás. Estas las consigues también en papelerías, tiendas de herramientas o por supuesto en tiendas especializadas. Lo único que te recomiendo mucho es que busques que sea de un cuerpo metálico o un material que se vea resistente, ya que generalmente vamos a someter a cierta presión a estas herramientas y entonces el que tengan un cuerpo metálico en todas sus piezas ayuda a que te duren más, ya que hay otras que son más económicas, sin embargo es de un plástico no muy resistente, así que con el uso y aplicando presión más de una vez puede pasar que se te rompa. También es muy recomendable que cuando compres tu navaja te compres una serie de repuestos, son bastante económicos y te van a ayudar a que siempre que trabajes tengas una cuchilla afilada, ya que estas con el tiempo se desgastan, aunque tampoco es un desgaste muy frecuente. Pero siempre que utilices exacto, es recomendable tener una cuchilla bien afilada. Una cuestión muy importante que tienes que tener en cuenta es que no debes intentar cortar tus matrices utilizando, por ejemplo, un exacto, ya que esto implica aplicar demasiada presión sobre la cuchilla y sobre la pieza y puede ser que no obtengas un corte muy preciso, que además eso le va a causar más desgaste a la navaja y por supuesto en partes como esta donde es muy grueso realizar el corte va a ser prácticamente imposible. Tampoco lo intentes utilizando cúters, ya que este tipo de navajas están hechos para partirse en secciones, así que si tú intentas cortar con cúter es posible que la navaja salga disparada, pero además el resultado puede que no sea muy limpio. Este tipo de navajas no está diseñada para eso, así que no te recomiendo que lo intentes. Otra cuestión también es que no separes las piezas con las manos. Puede ser que en algunos casos, como esto de aquí, donde solo hay un punto de unión, consideres que es fácil simplemente desprenderla. Podría parecer que es así. Pero en casos donde tienes más puntos de unión y lo tratas de desprender sin utilizar ningún tipo de herramienta, simplemente torciéndola, puede que en el movimiento maltrates algunos de los puntos de unión o se doblen algunas de las piezas. Así que nunca es recomendable hacer esto, por ejemplo, en esta parte. Hay ocasiones donde tal vez no te sea fácil acceder a la herramienta, entonces tienes algunas alternativas en lugar de utilizar las manos, que pueden ser mucho más económicas y accesibles, como incluso pueden ser corta uñas o estas pinzas para pedicure, por ejemplo, para quitar cutícula, que si bien pueden ayudarte en algunos casos a hacer el trabajo, la realidad es que no siempre es muy fácil ni vas a obtener los mejores resultados. Siempre es mucho más práctico trabajar con herramientas especializadas. Para algún tipo de trabajos específicos, por ejemplo conversiones o alguna cosa así, donde quieras cortar una pieza gruesa, definitivamente las pinzas no son opción porque pues no puedes cortar todo y mucho menos utilizar un exacto o un cúter como ya mencioné, ya que para cortar a través de todo esto es muy complicado, te tardarías mucho realizando el corte, te vas a acabar la cuchilla y va a ser muy difícil poder realizar un proceso así. Para eso existen alternativas como las cuchillas para hobby, las sierras para hobby. Estas están diseñadas de forma que tú puedes realizar cortes sin mucho problema. Obteniendo buenos resultados. Este tipo de herramientas las consigues en tiendas de modelismo o las puedes conseguir pidiéndolas en línea. El proceso con miniaturas de metal es lo mismo prácticamente. En estos casos únicamente tienes que localizar los puntos donde, por ejemplo, tienen las entradas de los moldes o algunas rebabas.
Y utilizando tus pinzas, igual, aplicando suficiente presión. Y siempre buscando colocar el lado plano sobre la miniatura. Y así únicamente tienes que ir buscando todos los detalles para tener tu miniatura lista para pegar. Como ves, este es el proceso que puede ser el más simple para armar tus miniaturas. Si bien no implica demasiada complejidad, hay algunos tips que vas adquiriendo con la práctica que pues te van a servir bastante. Este video está pensado en novatos, en gente que apenas está iniciando en el trabajo de cortar miniaturas, aunque si ya tienes experiencia, a lo mejor algo te puede servir, sobre todo en cuanto a ciertas herramientas, porque muchas veces te puedes ir con la idea de la herramienta más cara que puede ser la mejor, y sin embargo, pues tienes algunas alternativas que te pueden resolver el trabajo de la misma manera, pero a un precio mucho más accesible. Este video es el primero en una serie de tutoriales sobre el armado de miniaturas. En los siguientes vamos a ver las herramientas y el procedimiento para limpiar las piezas y por último los distintos tipos de pegamento que puedes utilizar. Estos videos los voy liberando las próximas semanas, pero si quieres verlos ya están disponibles todos para mis suscriptores en Patreon o los miembros de este canal, así que te invito a que me apoyes por alguno de estos medios. Déjame en los comentarios cualquier duda sobre este procedimiento y también escríbeme si hay algún otro tema en particular que te gustaría que yo haga un tutorial. Y como siempre, si crees que este video es de utilidad, dale un me gusta y sobre todo compárteselo a alguien que esté iniciándose en el hobby para que le sea mucho más fácil armar sus miniaturas. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Adiós! Como siempre, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado y sobre todo que hayas encontrado algo útil. Si es así, no olvides compartírselo a algún amigo y darle me gusta. Además, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subo nuevos videos o cuando hago mis transmisiones en vivo. Si disfrutas los contenidos que hago en este canal y en otros medios, puedes considerar apoyarme a través de Patreon con una suscripción mensual o con un donativo único a través de PayPal. Esto es para que yo pueda mejorar mi equipo y comprar nuevos juegos para que pueda venirse a reseñar y como siempre todo será muy agradecido. Recuerda que me encuentras en redes sociales como Enfermo por los Juegos, en Facebook y en Instagram, y que tengo mi podcast que puedes escuchar en cualquiera de las principales plataformas. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.